Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenta. Hexatlón México. ¿Quién gana la Villa 360 este lunes 28 de noviembre? El Hexatlón México se despidió de Manuel Chiang, quien a parecer fue víctima de un complot por parte de Andrés Fierro y Pato González, quienes ya no lo querían. El Hexatlón México se despidió de Manuel Chiang el pasado viernes de eliminación, y como la competencia debe seguir su curso, aquí te diremos quién gana la Villa 360 este lunes 28 de noviembre. Los azules volvieron a perder a uno de los suyos al ver cómo Chiang al parecer fue víctima de un conflicto planeado por Andrés Fierro y Pato González, quien al parecer volvieron a fortalecer sus amistad y todo el mundo se dio cuenta de este plan malvado para sacar a su compañero. Por otra parte, las cosas con los rojos tampoco está del todo bien, ya que están completamente divididos en dos bandos. Los hombres ya no se llevan bien con sus compañeras y ambos bandos están haciendo la vida imposible a pesar de estar debilitando a sus rivales. ¿Qué equipo ganará la Villa 360 este lunes 28 de noviembre? Hasta el momento no se ha confirmado quién es realmente el equipo que ganará la casa con lujos, pero se ha dicho que los rojos se llevarán la fortaleza y eso traería grandes desconcentraciones en el grupo de contendientes, quienes tendrán que irse al campamento. De acuerdo con el avance del capítulo del lunes 28 de noviembre, se puede ver que Jean Lobo le da una carta de amor a Roberta, pero el integrante azul está en la villa mientras que su amada está del lado de las barracas. En dicho avance también se puede observar que los participantes jugarán por los Hexapoints, pero antes de eso, el equipo Escarlata les hará saber a los celestes que la salida de la cordillera de músculos no fue una simple eliminación, sino un plan y señalaron a Andrés Fierro y Pato González como los autores intelectuales de dicha estrategia. Pero los famosos no fueron los únicos que pensaron eso, los internautas también congenian con esta teoría, ya que en el duelo de eliminación, Velociraptor y Pato tuvieron una pugna máxima distinta. Por una parte, el practicante de parkour se dejaba ganar ante González, pero contra Emmanuel terminaba sus tiros finales en menso tiempo y casi sin errar ningún objetivo. Chiang se dio cuenta de esto y cuando quedaron Pato contra Emmanuel, Fierro se tomó la cabeza y aconsejó a su colega para ese circuito donde se jugaron la muerte súbita. Además, el Mister Olimpia mexicano ya no era tan querido en su grupo y cuando corría tampoco ya era apoyado por sus compañeros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.